Hola mis amigos de Cuentos Andinos, en esta oportunidad haremos una pequeña travesía de llegar al lugar majestuoso de Apucuna Tiyanan, pero sin antes dar algunos paseos en la ciudad de Cusco, más precisamente en Coricancha. Coricancha, como ya hemos dicho en los anteriores videos, es llamado Coricancha o Templo del Sol. Es uno de los centros religiosos más importantes del Imperio de los Incas y absolutamente es una de las mejores muestras de la fusión de culturas inca y española. Como uno de los templos más importantes de la cultura inca, posee un museo de sitio en el cual se trata de un pequeño museo que posee 5 salas donde se explica didácticamente la historia de los antepasados que vivieron en estas tierras, con piezas pre-incas, incas y coloniales, en su mayoría procedentes de las excavaciones efectuadas en Coricancha en el periodo de 1992 a 1995. Este estupendo templo pertenece al circuito denominado City Tour en la ciudad de Cusco. Igualmente podemos visitarlo en cualquier momento durante nuestra estadía en la famosa ciudad de Cusco. De acuerdo al cronista Pedro Sarmiento de Gamboa, narra que al conquistar el Valle del Cusco, los fundadores de la dinastía inca, Manco Cápac y su familia se establecieron en el lugar donde ahora es Coricancha, con un paso de los años a que fue construido el templo mayor del Inca. Pero ahora sí, nos daremos la pequeña travesía de poder viajar a Apucuna Tiyanan o Morada de los Dioses. Apucuna Tiyanan, un lugar muy interesante en Cusco, rodeado por paisajes, cerros verdes, recomendable para ir en familia. Un dato es que comenzó a esculpir desde hace 2 años y dicen que faltan algunos más. Si quieres visitar Apucuna Tiyanan, es muy fácil. Si tienes movilidad propia, debes ir hasta el Arco Ticatica, después hasta las esculturas o también puedes tomar el bus del Expreso Santiago Express. Así que chicos, nosotros nos vamos allá. A solo 30 minutos de la ciudad de Cusco, uno se puede encontrar con un templo dedicado a las deidades del antiguo Perú. Es una obra artística gigantesca moldeada en una montaña y que tomó el nombre de Apucuna Tiyanan, que en español significa la morada de los dioses. Son 6 esculturas esculpidas en rocas calipso, ubicada en la comunidad de Senja, en el distrito de Poroy. Cada figura puede llegar a medir de 15 a 17 metros. Esta morada pétrea consiste en un pequeño recorrido que empieza con un rostro enorme que parece emerger de las entrañas de la montaña. Representa el Pachamama o Madre Tierra, la que le da bienvenida a cientos de visitantes a bello paraje. Recomendaciones sanitarias para el ingreso: el uso obligatorio del barbijo, del alcohol, de la temperatura y demás. Hay que respetar siempre como buenos ciudadanos. Ahora sí, entraremos a este majestuoso lugar llamado Apucuna Tiyanan, pero para lo cual trataremos de conversar con el escultor maravilloso de la ciudad de Quillabamba. Se encuentra en Cusco, justamente en Senca, y nos dará algunos detalles y algunos informes sobre Apucuna Tiyanan. Les presento a Michael o Michael. Muy buenos días. Me dijo en el ingreso, me dijo que usted es el diseñador de todo este arte que se puede observar. Soy Michel de Titán. Soy el escultor, promotor de Apucuna Tiyanan. Cuento con un equipo extraordinario de canteros, escultores, como el maestro Nacho, el maestro Wilber, entre otros. Venimos esculpiendo Apucuna Tiyanan durante varios años.
como una manifestación cultural contemporánea. Claro. ¿Y cómo usted, como quién se ha escogido ese lugar? En realidad, yo tuve sueños desde muy niño. Sueños con, llámense dioses, mitos, leyendas, apus. Entonces ellos manifiestan de que la humanidad está perdiendo el vínculo con la tierra, la conexión con la Pachamama, y nace por iniciativa privada, iniciativa propia, y durante muchos años buscamos un afloramiento rocoso que tenga la predisposición natural para poder esculpir, y no solo esculpir, sino también tener referentes arquitectónicos de nuestra cultura. Claro, demostrarle al mundo lo que nosotros tenemos, como nuestros antepasados eran los incas, ¿no es cierto? Así es. Y realmente agradecería, ¿no?, de que usted trata de darle a conocer al mundo que no simplemente son, por ejemplo, los dioses como los Zeus o las demás culturas. Así es. Sino que nosotros, descendientes de los incas, tenemos también. ¿Usted es de aquí, de Cusco? O... Sí, yo soy cusqueño. Radico hace 18 años en Cusco. Soy de Quillabamba, la convención. Genial. Cerca de Cusco. Y en estos últimos 18 años que vivo acá, he ido mejorando el tema de las técnicas en piedra, madera, metal, en distintos materiales para poder revalorar la identidad de un latino. Me gustaría, porque yo también, al igual, soy de ciencias sociales, tengo un canal en YouTube y soy profesor de ciencias sociales de Uriel García. Entonces me gusta siempre el mundo andino y por qué no demostrarlo, ¿no es cierto?, lo que tenemos al mundo. ¿Y cuál es su meta de usted? La meta es revalorar la identidad cultural, hacer que Apucunac se vuelva un polo de desarrollo que tenga impacto social, cultural y económico. Después de Machu Picchu, Sacsayhuamán, Choquequirao, no existe un referente contemporáneo, ¿no? Nuestra nación no lo ha hecho. Las autoridades piensan que colegios, puentes, carreteras, saneamientos básicos lo son un legado, y no lo son. Un legado cultural son las obras incas o preincas, ¿no?, que se mantienen hasta la actualidad. La gente ha olvidado que la primera manifestación cultural del hombre es el arte. Exacto. Me gustaría dar algunos pasos por ahí. Así, mis amigos, como ya hemos dicho, un arte escultórico de último momento, ya que tal vez nuestras autoridades se dedican a hacer pistas, calles y muchas construcciones que no son realmente para el futuro. Bueno, sí, aquí tenemos una manifestación de nuestros antiguos padres, los incas, hacia nuestro tiempo. Así que seguiremos viajando en este hermoso lugar. El lugar realmente fue elegido por el escultor Michel Monteagudo Mejía, quien dio rienda suelta a su creatividad y a un sueño que persiste en su mente. Además, eso había pensado desde que era un niño. Cuesta arriba, uno se va a toparse con animales, como por ejemplo el puma. Así que uno, cuando llega a este lugar, tendremos que escalar peldaños, peldaños y peldaños hasta encontrarnos con obras majestuosas en Apucunac Tianan, o el lugar o la morada de los dioses. Ahora nosotros estamos contentos y alegres de poder llegar no solamente a uno de los lugares que no dan la pena, sino es un lugar donde realmente se manifiesta nuestra cultura inca hacia el mundo entero, de que no solamente los griegos, las aztecas y los demás tienen dioses superiores. También nosotros tenemos aquí en la ciudad de Cusco. Nos referimos a Apucunac Tianan, o morada de los dioses. La mayoría, es decir, ahorita se están construyéndose, y seguramente de aquí a cierto tiempo veremos obras maravillosas que tenemos en la ciudad de Cusco. Sí.
cuentos andinos. Aquí estamos en el lugar llamado Apucunas Tianan o el lugar... Como ya hemos dicho, mis amigos de cuentos andinos, uno se topa con un puma, animal sagrado que ruge, y mientras sus colmillos... Y nosotros seguimos escalando. Luego está Huiracocha, o llamado el Dios Supremo, un portal dimensional grande que llama la atención de los turistas, ya sean nacionales e internacionales. Lleva a los tres mundos en los que el antiguo Tahuantinsuyo basaba su cosmovisión. En el otro lado del cerro, Monteagudo moldeó un gran Inca que surge desde la tierra. Ahora, de los troncos a las rocas. Michel de Titán, seudónimo del artista, es natural de Quillabamba, provincia de La Convención. Creció fascinado con leyendas incaicas que su abuela le contaba y que retrataba tallando pedazos de tronco. Y nos dice Michel, siempre imaginé un espacio donde nos remontemos a la época de nuestros antepasados. Fue un sueño que a pocos fue labrando, dijo. De Titán tardó 5 años en esculpir las figuras en punta de martillo y cincel. Su ambicioso proyecto involucró a los comuneros de la zona, entablaron una especie de sociedad con que se dinamizó su economía. Tenemos un acuerdo, ellos brindan el servicio de transporte, tienen espacio para vender comida y a cambio hacen la limpieza. Ahora están haciendo una faena para mejorar sus accesos, explicó. En los primeros 5 años, Michel tuvo momentos difíciles. Su esposa se enfermó de cáncer y el artista tuvo que abandonar su proyecto casi medio año. En algunos momentos se dedicaba a esculpir el rostro de la mujer de la Pachamama en homenaje a la compañera de su vida. Gracias a Dios y a los apus pudimos salir de este mal momento, contó con los ojos humedecidos. Su sueño apenas está al 30% de ejecución. Proyecta una escultura a más de 48 metros de Túpac Amaru. Queremos mostrarle cómo un ser divino que simboliza mucho más que un héroe nacional, dijo. Para llegar hay que tomar un bus urbano, luego subirse a un colectivo y por un pago simbólico de 2 nuevos soles se puede disfrutar de esta colosal obra. Una de las nuevas atracciones en la ciudad de Cusco que se ha puesto en moda visitando por la gente local y turistas, que está a 30 minutos transporte público y 15 minutos en taxi, ubicado en el sector Senca, distrito de Poroy, a 9 kilómetros del centro histórico de la ciudad. Pero sin más, antes de regresar, nosotros nos encontraremos con la señora María Elena, quien nos invitará la riquísima chicha morada. Así que chicos, si ustedes viajan al lugar, vayamos a comprar ante la tía María Elena. Sí, seguramente va a aparecer en el video donde usted está ofreciendo su chicha y... Para que de paso pues estén ahí, ¿no es cierto? Voy a decir... Así que de regreso. Ahora, si ustedes son amantes de cuatrimotos, también pueden alquilarse. Y así, de esta manera, pueden llegar al majestuoso lugar de Apucunac Tianan o la morada de los dioses. Ahora sí, nosotros de retorno a la ciudad imperial de Cusco. Así que amigos de Cuentos Andinos, no dejen de visitar a este hermoso lugar. A este majestuoso lugar
que para nosotros debería ser como un símbolo nuestro, ya que es demostrar nuestra cultura al mundo. Cuentos andinos, hasta la próxima.